nuestro insólito universo. 5 minutos descubriendo nuestro mundo sorprendente. En el ámbito de lo que en parapsicología se conoce como retrovivencia, quizás no exista caso más famoso y polémico que el de dos maestras inglesas de apellido Moberly y Jordan. Como ya se relató en este programa hace algún tiempo, fue durante una visita a Versalles, Francia, en 1911, cuando ambas supuestamente habrían vivido una extraña experiencia en traslación cronodimensional. Fue cuando se encontraban caminando por aquellos jardines del palacio, cuando súbita y fugazmente, según lo relataron después, se sintieron como en un trance que les retrotrajo a la época de María Antonieta, la trágica reina de Francia. Detalles de ese evento fueron publicados en un libro al que titularon Una aventura. Lo curioso del caso es que 3 años antes, en 1908, una familia, también británica y residente en Versalles, aseguró haber tenido una experiencia idéntica y no menos fantasiosa. Nuestro insólito universo. 5 minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Una producción nacional independiente de Rafael Silva. Entre 1906 y 1910, el señor Francis Cook y su esposa Elva vivieron en un piso de la avenida Maurepas, en París, con vista a los jardines del Palacio de Versalles. Cierto día, en 1908, el señor Cook y su hijo Stephen paseaban, como ya era su costumbre, por una de las veredas del parque, cuando notaron algo extraño en el ambiente. Una ausencia total de ruidos y la atmósfera en la cual predominaba un intenso olor a ozono se había tornado pesada y real. Algo muy parecido a lo que sucede cuando es inminente una tormenta eléctrica. Quizás el aspecto más curioso de todo era la apariencia del propio parque y su vegetación, que lucía rígida, sin vida. Era, diría después Stephen, como encontrarse dentro de un grabado antiguo. Fue entonces cuando notaron una curiosa edificación que 2 días antes no había estado allí. Extrañados, los Cook se acercaron para observarla más de cerca, ocurriendo entonces algo bastante extraño. De allí salieron 3 personas, pero vestidas y peinadas al estilo de la corte del rey Luis XVI. Se podía escuchar algo de sus voces y risas, pero sonaban como si lo hicieran bajo el agua. Lo primero que les vino a la mente fue que se trataba de actores ensayando alguna representación. En aquellos momentos, la atmósfera estaba tan enrarecida por el olor a ozono que dificultaba la respiración, comentaría Stephen después, añadiendo: intenté gritar pidiendo ayuda, pero, y como sucede en las pesadillas, la voz no me salía. Mi padre se había sentado en el césped, como mareado, y luego, igual que en los sueños, todo comenzó a desvanecerse con lentitud. La atmósfera se hizo menos pesada, y de nuevo se escuchaban los ruidos normales del parque. Aun cuando la familia Cook vivió por un par de años más en su piso de la avenida Maurepas y frecuentemente visitaban los jardines de Versalles, la curiosa experiencia no se repitió. 3 años después, en 1911, y al leer el relato de las dos maestras comentado al inicio sobre una fenomenología similar, decidieron investigar, enterándose de que, y además del suyo, presuntamente tuvieron lugar otros 3 casos parecidos. Por haber coincidido todos en época de verano, muchos escépticos atribuyeron aquellos supuestos eventos cronodimensionales a mera autosugestión provocada por el calor y, desde luego,
por la carga emotiva de encontrarse en un lugar histórico y tan vinculado con la reina María Antonieta. Los eventos de la Revolución Francesa, así como el trágico destino de los reyes de Francia en la guillotina. Nuestro insólito universo. Email insólitouniverso@unionradio.com.be. Libreto y dirección, Rafael Silva. Les narró Porfirio Torres.